Alacranes es un sistema recifal, está en el medio del Golfo de México. Es el sistema recifal más grande del Golfo de México. Y es un lugar increíble, es un lugar único, es un lugar lleno de historia, es un lugar lleno de vida, con todos los hábitats que tú puedas imaginar. Tienes playas arenosas, tienes inclusive un pedacito de mangle, pero yo creo que es debajo del agua donde Alacranes cobra sentido. Tú tienes pastos marinos, lagunas internas, lagunas sedimentadas, frentes expuestos al oleaje, paredes de corales, tienes zonas someras, zonas profundas. Es una explosión de vida. En realidad, uno de los problemas que tenemos, la dificultad que tenemos a veces los investigadores y sobre todo los estudiantes, de que no podemos tener acceso a información, o sea, tan fácilmente, o sea, literal, cuando estás investigando, te tienes que ir a bibliotecas y a quemar pestaña y buscando y buscando y buscando. Las funciones que tiene el laboratorio se me hacía bastante interesante porque es una actualización de información. Eso es una recabación de información y es tener una base de datos en realidad, ¿no? Que se puede compartir entre colegas, entre investigadores, que a veces es lo complicado en realidad, ¿no? De cómo utilizarlo igual como una herramienta de gestión ambiental, o sea, de utilizarla para programas de manejo, o sea, para integrar planes de manejo y todo. Y se me hacía muy factible en realidad, o sea, como que uno de las cuestiones que tratamos en CONAM es tener una perspectiva no solo de tener un manejo como que per se de que se nos ocurre eso, sino tener como que el conocimiento para hacer un plan de manejo adecuado. O sea, siento que el laboratorio de Esteo es para los manejadores de recursos, ¿no? Es una herramienta muy, muy hábil porque puedes juntar esos dos mundos que a veces están medio dispersos. Hicimos el cartel pensando más en un enfoque socioeconómico y basado en dos de las actividades principales en el arrecife. La primera tiene que ver con pesca comercial y la segunda con pesca recreativa. Ambas actividades están expresadas en el cartel. El primer enfoque que le dimos fue justamente aquellas presiones o como aquellas actividades que generan un impacto, ¿no? Van desde el punto de vista, te decía, desde el punto de vista comercial, que son prácticamente las cooperativas pesqueras. Otra de las presiones que nosotros plasmamos en este cartel es justamente las especies invasoras. La principal y la que puedes ver en el cartel es justamente el pez león. Y también están los encallamientos, que son otra de las presiones que están ligadas tanto a pesca comercial como a pesca recreativa, ¿no? Y finalmente las marinas. Ese es un dato que estamos haciendo y acabamos de levantar a través de las encuestas. Es cuántas marinas hay en la costa yucateca y cuántas están relacionadas con el arrecife. Pero me parece que lo más como importante es justamente obtener la información que son lo que nosotros buscamos a través de las investigaciones, ¿no? Que son los objetivos. Entonces, pues justo esa experiencia va más allá del guión que uno prepara. Creo que eso es lo importante, de tener ese vínculo, esa, pues incluso hasta honestidad, ¿no? Por parte de ellos y por parte de un servidor, en el que podemos, sin tener que estar limitándonos de información, poder hacer un escenario en donde pues nos compartimos información, ¿no? Porque lo que queremos es justamente que esta investigación sirva, por un lado, para el programa de manejo, la actualización del área protegida, y dos, como es interactuar con el Consejo Asesor, pues ellos nos pueden estar viendo que estamos llegando a resultados o avances y que ellos los vean, que los nutran a través de la información. Y es ese vínculo constante con este Consejo Asesor, ¿no? Lo maravilloso de este Consejo Asesor es que involucra a actores representativos de cada sector. Entonces, qué mejor que interactuar con ellos constantemente. Y afortunadamente hay un vínculo muy importante con la dirección del área protegida, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo porque nos permite llevar a cabo más acciones como de la mano, ¿no? No solamente bajo distintos enfoques o que cada quien cumpla sus,
sus trincheras, ¿no? Ese no es el objetivo, es más bien como un objetivo común que buscamos todos. Alacranes, como su nombre coloquial dice, pues es una isla que está en el norte de la península de Yucatán. Es el único arrecife que tiene el estado de Yucatán. Y pues bueno, se le denominó alacranes según la historia porque en un encallamiento del siglo XIX, la persona que naufragó por ahí comentó, no porque tenga figura de un alacrán, porque se compone de 5 islas, sino que ella hacía referencia que era, sentía tanto dolor el estar solo en la isla como la picadura de un alacrán, ¿no? Eso lo asemejó y por eso lo denominó como alacranes, ¿no? Ni siquiera sabía que era un arrecife. Entonces, ¿por qué? Por lo solitario que estaba ahí y pues el dolor que sentía del estar sin comunicación. Se pasó casi 6 meses ahí solo la persona esta hasta que lo lograron rescatar. Es un complejo de 5 islas. Isla Pérez, la isla principal donde está apostado el farero, ¿no? Esa isla tiene una historia muy grande en el sentido de que el primer faro y la primera casa para los guardafaros, porque así se les denomina ahora, la donó la reina Victoria en un viaje que hizo por el Golfo de México, igual en el siglo XIX. Y pues bueno, Isla Pérez la más importante. También se apostan ahí un comando de la CEMAR, que es la Secretaría de Marina, y bueno, nosotros que trabajamos en CONAM, que somos los guardaparques, ¿no? Las demás islas, pues bueno, está la más retirada es Desterrada, que está aproximadamente a 11 millas de Isla Pérez, algo lejitos. Y pues bueno, está Isla Pájaros, Isla Arenas y Muertos, ¿no? Entonces también tiene una gran historial de pecios, que son naufragios ocurridos durante todos estos años. Estoy hablando de igual ya de varios siglos atrás, donde podemos encontrar galeones españoles y bueno, tienen unos vestigios muy importantes ahí. Mi nombre es Rodrigo Garza, soy académico de la Facultad de Ciencias en la UMDICISAL en Yucatán. Soy de la UNAM y participo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Mi enfoque en la ciencia tiene que ver con ecología de arrecifes coralinos precisamente, y analizamos todo esto a través de herramientas geoespaciales como imágenes de satélites, sistemas de información geográfica, etcétera, para producir o generar mapas que sirvan para el soporte a la toma de decisiones en manejo. En términos biológicos y ecológicos, el arrecife de alacranes es un sistema muy importante, es como la joya de la corona de los arrecifes del Banco de Campeche, tanto por su extensión, que tiene 35 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, como por su diversidad y sobre todo porque es un lugar del cual dependen muchas pesquerías comerciales. Es un lugar que tiene un repositorio de especies y de biodiversidad acumulada muy importante, y pues sirve también como fuente para mandar colonias, o sea, bueno, larvas de peces y de corales a los otros arrecifes del Golfo de México. Bueno, el arrecife funciona literalmente como si fuera una cuna. Bueno, pues ahí se reproducen y crecen todas las especies y de ahí se vienen para toda la costa. Entonces, pues bueno, ahí se conglomeran muchas especies del valor comercial. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de nosotros como CONAM es ordenarlos, volverlos sustentables. Y para eso, pues bueno, tenemos programas de subsidio en el cual van dirigidos específicamente a la gente, a la comunidad. Entonces, nos acercamos con ellos y ellos coadyuvan a la administración. Tenemos la invasión del pez león. El pez león es una especie invasora que llegó a la isla en 2009. Fue el primer reporte
Y finalmente, después de todos estos años, hemos concretado una cooperativa con ellos que se dedican a vender el filete del pez león. Para mí, resiliencia a fuerza está conectado con una línea de tiempo. Yo sé el estado de un sistema, yo lo sigo en el tiempo y puedo seguir en el tiempo cómo ese sistema va modificándose. Y cuando hay una fuerte presión, ya sea una presión crónica o un pulso que modifica la direccionalidad de este sistema, para mí resiliencia es la capacidad del sistema de regresar al estado inicial. Pero estoy consciente que es una definición que quizás no involucre todas las posibilidades que hay para entender resiliencia. Alacranes es un súper arrecife. Yo creo que es el depósito, es el reservorio que tenemos de especies. Si Alacranes desaparece, yo creo que va a desaparecer la esperanza. Hay muchos otros arrecifes. No estoy diciendo con eso que Alacranes es la única esperanza, pero es por su tamaño, por su área, yo creo que es un reservorio. Y por lo tanto, su tamaño es parte de la resiliencia de los sistemas de coral. Tú puedes dañar una parte, un arrecife, un otro, pero este es tan grande que yo creo que solo por su tamaño tiene una resiliencia asociada al tamaño. Sin embargo, no deja de ser frágil y hay que protegerlo. Y para poder protegerlo, lo tienes que entender. Tienes que estudiar, tienes que conocerlo, tienes que mapear, tienes que entender los procesos que ocurren ahí para, en la medida de lo posible, predecir a dónde va, para entender cómo está funcionando. Y de esa manera, con el poco tiempo, dinero y energía que tenemos, enfocarlo a lo que es realmente importante para preservar el arrecife. Yo estoy muy interesado en la difusión de la ciencia, en que esta ciencia que hacemos, ¿no?, la conozca la gente, porque sí estoy convencido de que la gente tiene que saber, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también participo dando charlas a alumnos de primaria, de secundaria, pues del arrecife, de las cosas en las que yo trabajo, de que la ciencia es benéfica para la sociedad, y de que estos objetos de estudio, ¿no?, de cada quien desde su posición en la ciencia, en este caso conmigo los arrecifes, ¿no?, pues son algo que ellos merecen conocer, ¿no?, y que es algo que merece ser cuidado, ¿no?, preservado, y que es algo que nos sirve a todos como sociedad. Y entonces, pues, eso es lo que trato de hacer, ¿no?, desde mi punto de vista de comunicar la ciencia. Cada vez me gusta más la parte de juntar los dos discursos, el discurso gráfico, visual, con el discurso teórico, cuantitativo. Y comunicar ciencia es muy complicado, no es sencillo. Nosotros no fuimos entrenados para comunicar ciencia. Es complicado, estamos aprendiendo, ha sido una curva de aprendizaje muy dura, pero agregar imagen y video a lo que hacemos, desde filmar lo que hacemos a lo que estudiamos y cómo lo estudiamos y por qué lo estudiamos, wow, me da un gozo enorme, enorme, enorme. Mucho más a veces que escribir propuestas de proyectos y escribir papers o preparar clases. ¿Ya?